Wow, mira lo que acaban de llegar. Ostras, amigo, ¿cómo te llamas? Carlos, hermano, ¿cuánto cuestan las ostras? $5 la docena. ¿Y qué precio tiene comprarte un plato mixto o cualquiera de estas cosas que vendes acá? $20, depende, si es langosta un poquito más cara, pues. Exactamente. Sale 20, 40, 50, depende del tamaño. Salsa rosada, los camarones. Este es manjar de dioses, mil gracias. Bueno, sin que me quede nada por dentro, yo te quiero contar que los venezolanos tenemos las playas más bellas del planeta. Cuando yo vivía aquí hace aproximadamente 6 años, ir a Tucacas, a Chichiriviche, era algo regular. Tú llamabas a tus panas, decías, vamos a montarnos en un carro y listo, eso era así. En 30 minutos estabas en las playas del Palito y 30 minutos más llegabas al paraíso más hermoso del planeta. Era algo que tú podías pagar tranquilamente y algo de rutina, era algo tranquilo. Sin embargo, hoy, 6 años después que emigré, la situación es completamente distinta. Ir a la playa se ha convertido en un lujo que no todos se pueden dar. Hoy en este video te voy a mostrar cómo está la situación para salir desde aquí, desde Valencia, mi ciudad natal en Venezuela. Te vas a enterar cómo están las cosas y sobre todo cuánto cuesta llegar hasta allá. Mucho gusto si por casualidad no me conoces. Yo soy Oscar Alejandro. Evidentemente, como ya lo has escuchado, no estoy solo. Me están acompañando en esta aventura los duros de los viajes en Venezuela. Quiero presentarles a mis grandes amigos, los dos locos de viajes. Ahora somos tres locos. Somos tres locos de viajes. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están mirando. Muchas gracias por hacer este viaje con nosotros o por permitirme incluir con tu familia en esta maravilla que vamos a recorrer el día de hoy, las playas de Morrocoy. Estoy demasiado emocionada. Yo estoy más, me están temblando las manos. Todo. Sabiendo que estabas en Venezuela, era imposible no planificar una aventura, así sea tomarnos un café, pero tú siendo una referencia para YouTube en Venezuela y el mundo, de verdad, teníamos que conocerte, juro. Listo, vamos a montarnos en el carro porque esta aventura tiene que comenzar ahora. Ya mismo, dale. Los retos de organizar un viaje a la playa en Venezuela comienzan desde el primer segundo. La horrible escasez de gasolina hace que muy pocas personas decidan gastar el poco combustible que pueden conseguir para salir de paseo. Bueno, como acabas de ver, esta es una de las largas colas para surtir combustible acá en esta estación de servicio en Valencia, que es la de Los Colorados. Con el sueldo mínimo a $2 mensuales, muy pocos pueden darse el lujo de gastar un tanque que te puede costar en las estaciones de precio internacional a $20. Y eso después de haber perdido aproximadamente 6 horas de tu vida, como mínimo, para llenarlo por completo. Ya, es la primera vez que estoy viendo efectivo venezolano. A ver, ¿estos son billetes de cuánto? Este es el más alto. De 50 mil, que equivalen a 5 centavos de dólar. Ok, ok. ¿Y cuánto cuesta el viaje? 50 mil. O sea, con un billete de esto pagas el viaje. Con un billete de esto pago el viaje. Oh, ok. Bueno, en este momento vamos a pagar el viaje. La última vez que vine a Venezuela los viajes no se pagaban. Ahora le das un billete de 50 mil, ¿no? Billete de 5 centavos de dólar. Dracu, buenos días. Porque como sabrán, el estado Carabobo está reinado por el Drácula. Este es el estado donde vive Drácula. ¡Qué locura! Para ir hacia nuestro paraíso en la tierra, el Parque Nacional Morrocoy en el estado Falcón, desde Valencia hay que tomar la autopista en sentido Puerto Cabello. Me llamó muchísimo la atención el exceso de alcabalas militares de la Guardia Nacional en todo el recorrido. Si vas a manejar, yo te recomiendo que tengas todos tus papeles en regla, porque si no, la más mínima excusa hará que te detengan, y esto en Venezuela es exponerse a cualquier cosa. Algo súper típico, algo súper criollo cuando uno baja para la playa desde Valencia es llegar a El Palito, que es como una encrucijada de carreteras. Y acá hay un montón de puestos de empanadas donde uno generalmente siempre se baja a comer y a tomarse una malta. Pero no sin antes les quiero presentar a quienes me están acompañando en este viaje, que son mis primitos y mis hermanos. Aquí está Miguel David. ¡Eh, Miguel! María Gracia. Aquí está Héctor. Ellos son mis primos, mis hermanos que más quiero en la vida. Y que bueno, vamos a descubrir cuánto cuesta comprarse una empanada del Palito en este momento. Vamos para allá. ¿De qué tiene empanada? De calzón, de chala, camarón, pollo. Ok, ¿cuánto cuesta una empanada de queso? $1 o $1,500. ¿Y tiene malta? También. Ok, me va a dar una empanada de queso y una malta. Okay.
Esto es algo sumamente emocionante. No hay nada más típico que una empanada de queso y una malta acá en este lugar. Vamos a ver si siguen sabiendo igual de ricas como siempre. Esto está buenísimo. Recién hechos. Quiero decirte que esto sabe a gloria. Qué rico, vale. Yo creo que tú comentes aquí en la parte de abajo cuál es tu empanada favorita de estas que venden acá en El Palito. La de cazón, la de carne mechada, la de queso, la de jamón con queso. Y si te gusta la malta, ¿has probado la malta? Coméntalo aquí y buen provecho. Valerie, ¿cuál es tu favorita? Mi favorita se llama Dominó y es de queso blanco con caraota. Uy, qué rico. ¿Y la tuya? ¿Cuál es tu empanada favorita? Mi favorita de todas es queso con plátano maduro. Porque mezcla el saladito con el dulce y... Qué rico los saladitos con lo dulce, uff. Luego de recargar energías, el camino hacia Morrocoy continúa. Y tienes que pasar por la refinería de El Palito, propiedad de PDVSA. Que cuando yo vivía en Venezuela, de estas torres salían gigantescas nubes de vapor. Y el olor de la gasolina que se producía ahí invadía todos tus sentidos. Hoy en día se puede sentir completamente paralizada. Y por qué no decir, abandonada. Ocasionando el gravísimo desabastecimiento de combustible que se vive hoy en día en todo el país. Luego pasas por la generadora de energía eléctrica Planta Centro, la central petroquímica de Pequivén, antes de abandonar el estado Carabobo y llegar a Falcón. Bueno, estamos entrando al estado Falcón y acá lo primero que sucede es que te encuentras con el viaje de Boca de Aroa en el que tienes que pagar en efectivo, que sabes que no es muy común en el país en este momento, o en tarjeta de débito. Y por eso es que se hace la cola. Así que bueno, nos toca esperar un ratico para continuar hasta el caminito de la felicidad. El viaje también cuesta acá en Falcón 50 mil bolívares. Mi reina, voy a pagar el de atrás también, por favor. Dale, gracias. Después del viaje de Boca de Aroa, la carretera Morón-Coro se adentra en un bosque de palmeras a la orilla del mar, extraoficialmente conocido por todos los venezolanos como el Caminito de la Felicidad. No solamente por lo hermoso del paisaje, sino porque significa que estamos a punto de llegar a momentos de rumba, sol y arena. Y también estamos muy cerquita de nuestro paraíso en la tierra, el lugar más bello y feliz del mundo, el epicentro de nuestros mejores carnavales, de esa Semana Santa que tanto disfrutaste con tus panas y que hoy, para la mayoría de los venezolanos, es un lugar lejano. Para los que aún viven dentro de nuestras fronteras, por lo altamente costoso que hoy en día es. Y para los que emigraron, por razones obvias. Te dejo aquí estas imágenes para que las disfrutes y queden guardadas en tu corazón. Hey, quiero mostrarte un poquito de nuestras cámaras, de cómo estamos haciendo estas tomas. Ahí está Emmanuel volando su dron, que es un Mavic 2, ¿verdad? Mavic Pro 2, exactamente. Sí. Y mientras Valerie está manejando acá sobre la carretera que los venezolanos llamamos el Caminito de la Felicidad, para que veas un poco de nuestras cámaras, de cómo estamos grabando este video con los dos locos de viaje. Yeah. Bueno, hemos llegado a Chichiriviche, que es un pueblo que se encuentra en la costa este del estado Falcón. Acá nos vamos a quedar esta noche y, por supuesto, desde aquí también vamos a agarrar nuestra lancha que nos va a llevar a Cayo Sombrero. Estamos acá con nuestros amigos ya, dos locos de viaje. Está Valerie también. Estoy muy emocionada, van a comprobar que esto es lo máximo y vamos a ir a lo mejor de Morrocoy. Ya, hermano, lo importante es la actitud. Tienes toda la razón. No importa, si tú necesitas cubrirte del sol, pues lo que venga, ¿no? Claro, y si te molesta tu sombrero, me lo pasas a mí, que yo también necesito. Exacto. Pero te queda guapo, tú me lo dejo. ¿Sí, te parece? Sí. Lo que pasa es que I am sexy and I know it. I'm sexy and I know it.
Ya hemos llegado al borde aquí donde se encuentra el mar, rumbo a abordar nuestro peñero, porque así se le llaman en Venezuela a estas pequeñas embarcaciones que son lanchas o botes, que son las que te llevan hacia los cayos. En República Dominicana le dicen yola. ¿Yola? Yola. Oh. Aquí le decimos peñero. Y básicamente una lanchita con motor fuera de borda. Exactamente. Que nos lleva. Es como de fibra de vidrio, ¿verdad? Sí, hay algunas de madera y otras de fibra de vidrio. Por favor, coméntalo aquí en la parte de abajo. ¿Cómo se llama esto en tu país? Ya te lo voy a mostrar. Los peñeros le ponen nombre. Fíjate, en este caso se llama Pura Vida. Aquí está, Pura Vida. Bueno, uno, dos, tres. ¡Salud! Y aprovechando este brindis, no puedo dejar de recordarte que si te está gustando este video, tienes que darle me gusta. Sí, dale like con la manito para que YouTube y Facebook se lo recomienden a todo el mundo. Y por supuesto, sería súper importante que para que sigamos viajando y viviendo aventuras increíbles, la mejor manera de apoyarme es que te suscribas a este canal en el botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo de este video, y sería fabuloso que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna aventura. Estamos en el medio del mar, un poco antes de llegar a Cayo Sombrero, y esta toma de dron que estás a punto de ver la va a hacer en este momento en Manuel. ¡Yeah! Y quiero que tú veas el preciso momento cuando el dron de él, no sé cómo se llama el dron, el mío se llama Bob, hay que ponerle nombre, va a despegar. ¡Saluda el dron ahí, pues, que va por ti! Ok, aquí nuestro amigo César de Hoku Turismo nos está haciendo un breve recorrido por Cayo Sombrero, y mira la cantidad de yates, de lanchas que en este momento se encuentran acá en este cayo del Parque Nacional Morrocoy. A mí me hace súper feliz ver todo esto porque es la Venezuela que yo recuerdo. Wow, yo no sé tú, pero a mí me encantan los yates, y mira este, qué impresionante. Está aquí atracado, tipo chilling, disfrutando de Sombrero como si nada. Bueno, oficialmente hemos llegado a Cayo Sombrero, y mira si no te parece un lujo que este peñero pueda atracar aquí. Quiero que vivas el momento cuando yo estoy tocando por primera vez playas venezolanas. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Qué rico esto, vale! Está mi hermano Héctor saliendo. ¡Madre! ¡Saluda! ¡Bien! La transparencia no es normal de estas aguas. ¡Qué lindo! Demasiado normal esta energía, de verdad. Nos vemos por... tú haces muchos videos, ¿verdad? Así es. Es así. Encantado. Encantado. Mucho gusto. Igual, claro. Nosotros hemos reservado esta lancha para que esté todo el día con nosotros acá. Nuestro amigo César nos va a acompañar durante toda la estancia de nosotros acá en Cayo Sombrero. Así que podemos tener, vamos a decir, el privilegio de que la lancha de César, que se llama Pura Vida, pueda atracarse aquí durante toda la tarde. Claro, quiero contarte que hay dos posibilidades. Que tú alquiles una lancha como nosotros, o por ejemplo, que también compres tu boleto en el propio embarcadero. Entonces, en esa posibilidad, tú simplemente compras o alquilas una lancha que te venga a traer, pasas aquí todo el día y le dices la hora que tú quieres que te venga a buscar en la tarde, al final del día. Obviamente son diferentes precios, son diferentes posibilidades dependiendo de tu poder adquisitivo. Wow, mira lo que acaban de llegar, ostras. Amigo, ¿cómo te llamas? Carlos. Carlos, hermano, ¿cuánto cuestan las ostras? $5 la docena. Carlos, ¿cuánto tardas en agarrar esas ostras? Agarra como 3 horas, 2 horas y media. ¿Y dónde nacen esas ostras, amigo? En el manglar. El amigo Carlos utilizó sus armas de seducción porque nos convenció para que le compremos una docenita de ostras. Porque es que venir a Chichiriviche, a Morrocoy, acá de Sombrero, y no probar esta delicia es un pecado. Así que bueno, agarren y disfruten. ¿Es la primera vez que vas a probar esto, María? Sí, tengo miedo. Ok, chúpalo, o sea, chupa eso. Está bueno. ¿Te gustó? Okay. A ver, ¿qué tal? Esta me gustó más. La kiwa. ¿Diferencias? ¿Cuál es la diferencia entre una postre y una kiwa? Esta sabe más. ¿Tiene más saborcito? Sí, tiene más saborcito. Carlos, bueno, antes que se acaben, yo voy a probar una. Madre. Sin palabra. Música
que teníamos para que tú escuches el sonido ambiente que se está viviendo en este momento en Cayo Sombrero. Uno de los yates que está aquí atracado tiene música llanera, cosa que me encanta. Ahora, la pregunta es que si tú estás viendo todas estas imágenes que te he mostrado con el dron, pareciera con la cantidad de yates y sobre todo la gran cantidad de personas que podemos ver en este momento en la isla, tú te pudieras imaginar que todo está bien, que Venezuela vive una normalidad perfecta. Yo estoy seguro que tú que nos estás viendo te estarás preguntando cuánto cuesta irse a pasar una tarde a el Parque Nacional Morrocoy. Hermano, es el momento que te destaques y nos digas la verdad. Contratar un peñero desde Chichiriviche hasta las playas como Cayo Sal o Cayo Muerto, que están apenas a 5 minutos del muelle, te puede costar 20 o 30 dólares por peñero. Es decir, para 10 personas serían 2 o 3 dólares. El real problema ahorita es que por el bajo turismo, hay veces que el peñero te cobra el precio completo y nada más son 2 o 3 personas. Entonces tienen que asumir el costo completo. Exactamente, el costo completo es, yo quiero rentar un peñero, por ejemplo, para 10 personas, ¿en cuánto me puede estar saliendo? Si quieres venir acá, a Cayo Sombrero, podría salirte entre 70 y 80 dólares, que serían como 7 o 8 dólares por persona. Es algo, para mí, accesible y es obvio que no es accesible para toda la población, pero sí para una gran parte. El problema es de que si no vienes con un grupo de 7, 8, 10 personas y por mala suerte no se consiguen otros turistas que quieran hacer el mismo viaje que tú, entonces te tocará asumir el costo completo del peñero. Exactamente. Hay que destacar que todos los precios que se están manejando en la isla son en dólares. Las ostras que acabamos de pagar, 5 dólares la docena. Un helado de coco nos acaba de costar 5 dólares. Pero además, este destino también te permite poder traer tus propias cosas. Tú te puedes traer tu sombrilla, tú te puedes traer tu comida. Y si quieres abaratar costos, esa es una muy buena opción. Exactamente. Yo lo que sí quiero es que tú comentes aquí en la parte de abajo si esto te parece barato o te parece caro. Estoy seguro que tu respuesta también va a depender sobre todo de dónde te encuentres. Quizás si estás fuera de Venezuela pensarás que este precio es accesible. Ahora, sobre todo quiero preguntarte a ti que me estás viendo acá dentro de las fronteras de nuestro país, si tú pudieras pagarte una tarde de paseo como esta. Estos precios que acabamos de mencionar son los más accesibles, porque de allí para arriba las opciones sobran. Por ejemplo, el peñero que nosotros rentamos, que se quedó todo el día con nosotros, que incluyó un recorrido por los manglares, la visita a los Juanes que estás a punto de ver, una cava de cervezas con hielo y algunos sanduchitos, costó 180 dólares el día. Algunas marinas también ofrecen alquilarte lanchas de lujo como la que estás viendo, desde 300 hasta 500 dólares. Y si rentas un yate como este, puede costarte hasta 1000 dólares diarios. Una de las cosas más típicas que suceden acá en los Juanes es que amigos como él te vendan exquisiteces que se pescan acá en el mar. ¿Cómo te llamas, amigo? Andrés. Andrés, cuéntame, ¿qué vendes acá? Tenemos el plato mixto que te trae camarones, ceviche, pudín, arroz a la marinera, trae con todo. Ok. La langostica, depende del tamaño, lo que pasa es que ya la vendí y me quedan langostas, pero también cargamos grandes. Exacto. Te la picamos, te la rellenamos con todo. ¿Y qué precio tiene comprarte un plato mixto o cualquiera de estas cosas que vendes acá? 20 dólares, depende de si es langosta un poquito más cara. Pues, exactamente. Te sale 20, 40, 50, depende del tamaño. Bueno, resuélveme ahí algo ahí sabrosito, pero no tan caro, porque a lo mejor 20 es un poquito, pero dame ahí algo porque eso te ve buenísimo. ¿Sí va? Porque le vas a poner arroz, ¿no? ¿Qué es esto que tienes ahí? Este es pudín, pulpo, camarón y langosta, un pudín. ¿Sí va? Wow, esto tiene de todo. ¿Qué le pusiste? No, camarones, ceviche, pudín. Los camarones. Este es manjar de dioses, mil gracias. Ok, está pasando algo completamente inédito, sorprendente, y yo creo que tenemos el privilegio de grabarlos por primera vez a el bajo de los Juanes del Parque Nacional de Morrocoy, completamente vacío. O sea, esto es un privilegio estar aquí solo, completamente solo. Bueno, allá hay un yate y yo no sé quiénes serán esas personas, pero aparte del yate y nosotros, prácticamente nadie. Llegamos y quedaban dos o tres botecitos y ya se fueron, así que sí, literalmente. Así. Mira, por cierto, está grabando nuestro amigo Mini Bob, ahí muéstralo. Vamos a ofrecer esas imágenes de lo que está ocurriendo acá en exclusiva. Dale. Llegó el atardecer, fue hora de regresar y allí vivimos algo único. Ver la luna llena salir desde el mar. Ese momento solo quedó capturado en mis historias de Instagram, que si por casualidad no me sigues por allá, deberías hacerlo ya mismo.
En Instagram soy @OscarAlejandro. Esa noche nos hospedamos en el Isla Linda Hotel Boutique, que queda en la avenida principal de Playa Norte de Chichiriviche. Nos recibieron con una increíble paella con camarones que estaba divina. Y como para complementar, una botellita de vino. Espero que ustedes pudieran oler lo rico que está esta cena, pero nada, buen provecho, ¿eh? El plan todo incluido, por persona, por noche, son $110. Los niños de 3 a 10 pagan 55. Incluye brindis de bienvenida, almuerzo tipo playero, cena gourmet, desayuno tipo buffet, además de wifi, disfrutar de su hermosa piscina y la playa privada del hotel que está justo enfrente. A mí lo que más me ha encantado de este paseo es que lo único que no hemos dejado de hacer es comer, comer y comer rico. De verdad, y se come delicioso. No solamente en la isla, en el bote, cuando nos recibieron acá en el hotel, la cena, el desayuno, estamos, como dirían por allí, barriga llena, corazón contento. Además que disfrutamos de este clima que nos está sorprendiendo. Miren este cielo completamente azul. Yo me siento bendecida de vivir en el Caribe. Lo agradezco todos los días. Esto es un placer para mí. Yo me siento bendecido de ser de un país tan hermoso como Venezuela. Ay, totalmente. Crack. Bueno, mis locos, por favor, recuérdenle a todos mis amigos aventureros cómo los pueden ubicar en sus redes sociales. Dos Locos de Viaje, tanto en el canal de YouTube como en la cuenta de Instagram. Por ahí nos van a poder encontrar todo en letra. Emma, querida Valerie, muchísimas gracias por sus atenciones y estoy encantado de conocerlos y por favor, quiero verlos muy pronto. Sí. Espero que vuelvas, por favor, y no por 5 o 6 días, sino por un mes para darte un recorrido como Dios manda y como Venezuela te merece. Así va a ser. Yeah. Amigos, será hasta la próxima aventura. Claro que sí.